Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta de San Pío X, Papa y Confesor. José Sarto, de nacimiento, José Giuseppe, nació en Riese, en el norte de Italia, el 2 de junio de 1835. Ya casi 2 siglos atrás. Elegido Papa, tomó el nombre de Pío X. ¿Por qué Pío? Porque los papas que llevan el nombre de Pío habían sufrido bastante, incluso secuestrados, desterrados, por la revolución llamada francesa, masónica, anticristiana, que había conquistado casi toda Europa para sembrar esas ideas que hoy hacen morir esos pueblos, de hecho. Dijo, acepto el nombre de Pío porque los papas píos han sufrido por el Evangelio, por la Iglesia, por la fe. Gobernó la Iglesia de 1903 a 14. De 1903 a 14. Se dice que este Papa en su vida sacerdotal, episcopal, fue de los 9. Cada vez fue 9 veces. 9 veces vicario, 9 años vicario, 9 años párroco, 9 años canciller, 9 años obispo, 9 años. Y finalmente dijo, bueno, ahora cuántos años ser de Papa. Bueno, fue un poco más, pero... es un hombre realmente extraordinario, de estos santos que Dios mandó a su iglesia. Nadie pensaba elegirlo Papa en 1903 cuando murió el Papa León XIII. Sin embargo, fue elegido por providencia divina. Y cuando supo que estaban dándole el voto, empezó a reírse, dijo, se burlan de mí. Hay muchos otros más capaces que yo. Y finalmente tuvo que aceptar. Y cuando dijo, no, acepta ser Papa, dijo, bueno, si no puede irse ese cáliz lejos de mí, la acepto, bueno, como cruz. Era un hombre piadoso, claro, dotado de una constancia heroica. Eso también es importante, ser constante, perseverante, no desanimarse, seguir adelante a pesar de todas las dificultades. En su primera encíclica sintetizó el programa de su pontificado con estas palabras: instaurare omnia en Cristo, instaurarlo todo en Cristo, que Cristo sea la base. Dice, muchos preguntaron cuál es nuestro programa, y bien, no tenemos otro programa que el del Evangelio, que Cristo sea la base, el centro de todo, recapitular todo en Cristo, y permaneció fiel a él hasta el fin. ¿Qué hizo como Papa? Bien, se preocupó mucho del catecismo, muchísimo. En su encíclica sobre el acervo nimis, sobre la enseñanza del catecismo, bien dice, hay problemas en la sociedad, en la iglesia, en la familia, en el mundo, es verdad, cada quien da una razón, bien nosotros decimos, la actual debilidad y depresión de las almas viene en primer lugar de la ignorancia religiosa, de la ignorancia religiosa. Inmediatamente en la página siguiente de la encíclica dice, afirmamos, con otro papa que me ha dicho lo mismo, afirmamos que la mayor parte de la gente que va al infierno por no conocer la doctrina, los misterios de la fe católica. Entonces, queridos hermanos, es sumamente importante de estar consciente de esto. Y hoy, ¿qué diría? Hoy, ¿qué diría? En palabras del Papa Benedicto, casi 75 años después, en los años 81, en su libro llamado Informe sobre la Fe, el futuro Papa Benedicto, encargado de hecho por el Papa de la época de lo que es la fe católica en el nivel mundial, bien dijo, debido a que la teología no presenta una forma, un molde común, una forma común de la fe, la catequesis está expuesta a la desintegración. Muchos catequistas y algunos catecismos, dice, no presentan la fe católica en conjunto de su armonía, sino que toman unos cuentitos bíblicos, unas parábolas, unas cositas, según la cultura del momento, teología de la disque liberación, que no liberó nada, sino causó fracasos, etcétera, etcétera. Bien, él se preocupó del catecismo y precisamente sacó el catecismo de la Santa Madre Iglesia Católica, que lleva su nombre, de hecho, Catecismo Mayor del Papa San Pío X, que sintetizó, podemos decir, con preguntas y respuestas, el de Trento, el catecismo
el gran catecismo de la Iglesia, que es el catecismo de concilio de Trento, e hizo esta, dije, encíclica Acerbo Animis, y dice: yo suplico y pido y mando y ordeno y insiste mucho que con todo su alma, toda fuerza, todo empeño, hagan todo lo que pueden los obispos, sacerdotes y catequistas y todos los católicos conscientes, que para que la enseñanza llegue a todos. Llega a todos. Y hoy dije, ¿qué diría? Y bien, diría de seguir lo mismo. No hay de otra. No hay de otra. Un niño que no conoce todas las letras del alfabeto no puede leer. Va a tropezar, va a quedarse. Es lo mismo. Cuando no conocen las cosas básicas de la fe, de un catecismo básico, bien, la gente confundida. Queda con vida. Y esto, el hecho de haber dejado la iglesia prácticamente sin catecismo, de un cierto modo, durante años y años y años, los disque reformadores post-concilio Vaticano II tienen grande culpa en la situación actual del mundo, la inmoralidad, la destrucción de la familia, la apostasía, etcétera, etcétera. Entonces, catecismo, 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 decía el Papa San Pío X, también restauró la música sacra. Restauró la música sacra en lugar de poner músicas profanas, músicas teatrales, músicas no qué. Y bien, siempre lo profano trata de entrar en la iglesia, bajo todas las formas, en la iglesia, en la vida religiosa, en todo. Y bien dijo: no, canto gregoriano, polifonía y punto, la otra cosa no fuera. E hizo muy bien. También tuvo piedad de los niños. Había niños que llegaban a los 12, 13, 14 años y no habían hecho su primera comunión. Entonces ahí también insistió mucho, dice: suplico a los sacerdotes y a los padres y madres de familia que Cristo entre en las almas de estos niños antes que Satanás. Un niño 6, 7 años, depende un poco de las circunstancias, que conoce las bases de la fe cristiana, que conoce los principales misterios de la fe, que Dios es Padre, Espíritu Santo, que la hostia consagrada no es un pan normal, que es el cuerpo de Cristo bajo la misma forma del pan, pero que es cuerpo, sangre, alma de Cristo, etcétera. Dice que comulguen. Un niño que comulga de los 6, 7 años a los 12, 14, y bien, cuando llega a la pubertad está armado. Está armado, puede afrontar estos problemitas y viene y superar y caminar. Pero cuando llega a los 3, 12, 10, 12 años, ¿verdad? En parte es tarde, en parte es tarde. Entonces, él favoreció la primera comunión de los niños a edad temprano. Que el niño sea, claro, bautizado, que conozca los elementos fundamentales de la fe, que sepa distinguir el pan eucarístico, el cuerpo de Cristo, del pan profano, y con esto ya tenga recta intención de acercarse a la comunión, se comulguen, den la comunión. Ahora otra vez llegaron a lo que de antes de él, 8 años, 9 años, 10 años más, depende de los lugares, etcétera. Es una catástrofe, es una catástrofe. Hizo cosas, más cosas todavía. Reformó el derecho canónico. Las leyes de la iglesia estaban en varios libros, es él y bajo su mando que hicieron todas las leyes de la iglesia de varios libros en un solo libro que llamamos el Código del Derecho Canónico. Promulgó también, este código fue promulgado, dije, por su sucesor, el Papa siguiente, Benedicto XIV, XV, perdón, XV. También se ocupó de los estudios exegéticos de la Biblia con la creación del Instituto Bíblico. ¿Por qué? Porque una herejía llamada modernismo, copia del protestantismo, había penetrado la iglesia, copiando los protestantes, los racionalistas, etcétera. Entonces él dijo: bien, quiero que den la mejor formación, cuestión bíblica, a los seminaristas. Por desgracia, más tarde, después de él, este instituto bíblico traicionó la causa y realmente introdujo otra vez el racionalismo, modernismo en la iglesia e intoxicó a decenas y centenas de pobres estudiantes en Biblia. Los intoxicó. Un día, una persona de mucha confianza me dijo que preguntó a un obispo, profesor de Biblia: el monseñor, ¿qué piensa del demonio? Y el pobre profesor de Biblia, obispo, dijo: usted sabe que los biblistas no creemos en el demonio.
bien, esos no son ni biblistas ni católicos, son herejes de primera y punto. Intoxican a ellos mismos y son títeres, títeres realmente. Entonces, sí, trato de hacer lo mejor en este asunto bíblico. También condenó la herejía del cual está muriéndose actualmente la Iglesia Católica, que llamamos el modernismo. El Papa dice siempre la Iglesia tuvo enemigos, pero hoy están dentro, en el seno mismo de la Iglesia. Gente falta en absoluto de todo conocimiento serio en filosofía y en teología, se hacen pasar por los reformadores de la Iglesia. Reformadores de la Iglesia. Y son de un orgullo tan diabólico y de una audacia tan diabólica, dice, quieren absolutamente reformar todo. Y ellos mismos dijeron, somos modernos, modernistas, tenemos que modernizar la Iglesia y sobre todo no salgan de la Iglesia, como Lutero fue expulsado, gracias a Dios. Y bien, queden dentro porque si salen no pueden reformarla. No pueden reformarla. Un poco antes de morir, este mismo Papa, San Pío X, habló de una asociación clandestina dentro de la Iglesia. Entonces, condenó el modernismo, calificándolo como amalgama o cloaca de todas las herejías. Gravísimo esto. Reinterpretan totalmente el Evangelio. Reinterpretan totalmente, bajo influjo protestante, racionalista, gente que no tiene fe. Tienen que ellos quieren acomodar el Evangelio realmente según su capricho, imaginando. Entonces, la ciencia, digamos, bíblica que predican o difunden es ciencia ficción, no es la del Evangelio. Y por desgracia, a pesar que dio un frenazo al modernismo, el modernismo no murió. En los años 30, 40 a 60 resucitó bajo la forma llamada nueva teología, la Nouvelle Théologie en francés. Y bien, teólogos como Henri de Lubac, Schönlu, Congar, Karl Rahner, etc., y bien, realmente intoxicaron toda una generación que llegó a ser obispos y mediante ellos estas ideas astutas entraron en la Iglesia mediante los documentos del Concilio Vaticano II. Ahora, como había 2.500 más o menos obispos en el Concilio, claro, había la ala católica, seguidora de la Santa Tradición, todos los papas y santos, bien, no pudieron poner claramente todo lo que querían, pero dejaron bombas a tiempo, ambigüedades. No afirma la fe, la verdad católica tal como de afirmarse. Ahora, lo bueno que hay en los documentos es nuestro, lo malo que viene de ellos, y la sabiduría viene de ellos, y un obispo, parece que un obispo dijo, redactamos los documentos con un lenguaje liberal moderado, más tarde sacaremos todas las consecuencias. Y una vez que terminó el concilio, realmente reformaron todo, cambiaron todo, nada quedó como antes. Desde el ritual del bautismo de niño hasta la coronación del Papa, todo fue cambiado. ¿Y qué frutos dio? ¿Qué frutos dio? A tal punto que en 81 el Papa Juan Pablo II dijo: hoy los cristianos andan perplejos, confundidos, desanimados, se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral. Bien, si el Concilio ha permitido, o a la ocasión del Concilio se han propagado verdaderas y propias herejías en el dogma y en la moral, bien, ¿para qué lo hicieron? Nuestro Señor dijo, juzguen el árbol por sus frutos. ¿Y el Papa qué conclusión saca? Los cristianos hoy andan perplejos, confundidos, etcétera, inmersos en el permisivismo, por esto en el relativismo. Están hasta la cabeza en el permisivismo y por eso están en el relativismo intelectual y moral. El relativismo intelectual y moral de la falsa teología, falsa filosofía, falso catecismo que han recibido, bien los impulsa a vivir en el permisivismo, que es una consecuencia. ¿Por qué? Porque las actitudes de uno, la actitud de uno es consecuencia de las ideas. Entonces, la teología fue corrompida, por desgracia. No digo todos, no digo donde quiera, no digo, hay buenas excepciones, gracias a Dios, pero en general andamos como andamos por culpa de todos esos cambios. Y si hubieran escuchado al Papa San Pío X, bien, no estaríamos en esa situación. Ahora, ¿qué hacer después casi 60 años de los cambios? Bien, los católicos están divididos.
están divididos, subdivididos y fragmentados, y Dios sabe cómo va a terminar esto. Pero mientras las almas se pierden, mientras las almas por millones inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por eso en el permisivismo se pierden por millones. Ahora, ¿qué hacer? Viene a regresar finalmente a lo que teníamos antes. ¿Qué hacemos? Gracias a Dios, el Concilio Vaticano II, siendo un concilio pastoral, como él mismo quiso ser, y no dogmático, lo bueno que tiene pertenece a la tradición de la Iglesia, y lo malo que tiene viene de la teología modernista, pero mezclado es un problema. Entonces, ¿qué hacer? Es bien mejor tomar lo que teníamos antes y seguir adelante. O sea, no hay de otra. No hay de otra. Pidamos a San Pío X que ayude a la Iglesia, que amó tanto, que sirvió tanto. Y pidamos también a todos los santos reformadores, a los auténticos reformadores, porque una reforma verdadera no es seguir el mundo. Una reforma verdadera no es seguir la corriente. Una reforma verdadera es poner las cosas como estaban, como deben ser. Mayor amor de Dios, mayor caridad con el prójimo, mayor observancia de los mandamientos, más santificación del pueblo cristiano y mejor formación de los sacerdotes. El Papa Inocencio III, el grandísimo Papa de la Edad Media, en el cuarto Concilio de Letrán, en 1215, bien decía, todos los pecados vienen de los sacerdotes. Tiene razón. Si la sal se hace insípida, ¿para qué sirve? Si los sacerdotes, seminaristas, obispos, religiosos, religiosas, están mal formadas, con ideas raras, falsas, no pueden llevar la vida cristiana. Ellos corrompiéndose, bien corrompen el pueblo. Por eso dice el Papa Inocencio III, pululan las herejías, dice. Pululan la inmoralidad, la superstición, los cismáticos, y triunfan los agarenos, los maometanos, los musulmanes. Hoy estamos tú mismo. Y todas estas reformas, por desgracia, no dieron lo que esperaba. Quisieron hacer algo pastoral para mejorar todo, concretamente estamos en la más monstruosa de las crisis que conoció la Iglesia en 2000 años. Yo pienso que la crisis actual es peor que la crisis ariana del arianismo del siglo IV, cuando estos modernistas que negaban la divinidad de Cristo tomaron el control de la Iglesia con el apoyo del emperador romano, hubo resistencia católica. El pueblo católico resistió. Y unos cuantos obispos como San Atanasio, San Hilario, San Eusebio de Vercelli resistieron. Todos fueron desterrados, condenados, hasta supuestamente excomulgados. Gracias a Dios, el pueblo cristiano católico resistió. Resistió, no aceptó lo que proponían esos herejes disfrazados de obispos y cardenales y todo, gracias a Dios, triunfaron. Hoy, por ejemplo, aprovechando de esta peste, que a pesar de todo, gracias a Dios, es benigna en comparación de otras pestes, y aprovechando de esa peste, quieren, hace meses cerraron todas las iglesias, casi, hace meses la gente no tiene los sacramentos, tiene que hacer todo virtual. Virtual, usted puede ver en la televisión cosas, mucha comida y morir de hambre en tu casa, pero no es igual. Hoy, aprovechando de esta peste, quieren desacralizar lo más santo y sagrado que tenemos, la Divina Eucaristía, la Santa Comunión. Obligan a la gente a dar la comunión en la mano. Y si alguien no la recibe en la mano, se la niegan. Si todo el mundo, todos los católicos dijeran, o me das la comunión como Dios manda y como la Iglesia hace siglos nos da en la boca, o me voy. Si alguien se acerca y no le dan la comunión en la boca, que se levante y se vaya, que no comulgue, que haga la comunión espiritual, y Dios tiene cuenta. Ahora sí, 30, 40, 50, 100 personas en cada iglesia hacen esto, los obispos tienen que frenarse. Pero si todos siguen la corriente, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con todas las partículas de hostias que quedan en la mano? No estamos jugando. Como cada parcelita de agua, cada gota de agua es agua, cada parcelita de hostia es cuerpo de Cristo. Cuerpo, sangre, de nuestro Señor. Entonces, que San Pío X, que realmente predicó el Evangelio de Dios con muchas contradicciones, nos ayude a no seguir
la corriente actual que es desacralizante, que es modernista, hija de la cloaca de todas las herejías. Yo bendigo y felicito a todos los que quieran hacer bien las cosas en la iglesia, y bien todos los que no siguen la fe católica de los siglos, que digan que no, ya no queremos ser católicos. Pero como son relativistas, para ellos todo cambia. Quieren ser católicos, quieren seguir a Lutero diciéndose católicos. Están luterándonos. Somos luteranizados en muchos aspectos, en muchos lugares. Y eso no puede aceptar. Y Dios no bendijo lo que hicieron. La prueba que no hay bendición en lo que hicieron, vemos el caos actual. Claro, caos actual en la sociedad, caos actual en el mundo, caos actual en la iglesia, y son decenas, centenas de iglesias que están destruyendo, vendiendo, transformando. En todo el mundo occidental, americano, de Canadá, de Europa, incluso los países latinos ya también, ya empieza. Porque, hermanos, pidamos a San Pío X que desde el cielo nos ayude y ayude a las autoridades, porque nosotros somos hijos sumisos de la iglesia. Si hablamos fuertes por amor a la iglesia, porque amamos la iglesia, hablamos. No podemos ser perros mudos. Prestemos por el Papa, los obispos, los cardenales, que cumplan con sus deberes. La autoridad, dice San Pablo, que el Señor me confirió, es para edificar y no destruir. Muy importante esto. La autoridad que el Señor me ha confiado, me ha dado, es para construir, no destruir. Segunda carta a Corintios, último capítulo, 13:10. La autoridad que el Señor me ha dado es para construir, no destruir. Si las reformas destruyen, después de 60 años, ¿a dónde vamos? ¿Y cuándo vas a parar esto? ¿Que la apostasía llegue total, absoluta? Dios pedirá cuenta. Y la mejor manera de poner freno a esto es absolutamente sacar de las universidades, seminarios, conventos, todos los libros empapados de modernismo. Todos. Y regresar a los grandes teólogos de la iglesia que canonizó. Desde San Bernardo, Santo Tomás, Santo Agustín y todos los santos y todos del pasado. No hay de otra. No hay de otra. Y cuando hablamos esto, dije, esta gente puede pensar que estamos contra la iglesia o contra el Papa. No. Porque amamos la iglesia, hablamos. El que sigue la corriente destructora no ama a la iglesia. Piensa amarla. Pero la iglesia debe salvar a sus hijos. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Para qué existe el sacerdocio? ¿Para qué existe la autoridad? ¿Para dar los palos? Pues si hacemos mal, claro que los den. Pero si es mal, si ellos hacen el mal, hay legítima defensa también. Cuando el pastor se hace lobo, las ovejas deben defenderse. No hay de otra. Entonces seguimos las huellas, dije, de San Pío X, que nos ayude desde el cielo a cumplir la voluntad de Dios, siendo verdaderos cristianos y amantes celosos de la sana y verdadera doctrina. No hay de otra. Catecismo, formación teológica en Santo Tomás de Aquino, la espiritualidad de todos los santos, y tomamos nuestra fe en serio. El mundo actual se hizo loco, y por desgracia las reformas favorecieron la dosis de la locura mucho más. Porque si la iglesia se hubiera mantenido como debe mantenerse, jamás estos liberales, ateos, masones o anticristianos no hubieran logrado a tener tanta audacia hoy para imponer la moralidad universalmente. San Pío X ruega por nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.